Hoy es Día Internacional de la Mujer en Costa Rica y en el mundo entero. En Mesoamérica las mujeres se han organizado como siempre para reivindicar nuestros derechos y celebrar nuestra fuerza. En realidad esa ha sido la historia de este Día Internacional y la historia del movimiento de mujeres. Este año vamos a combinar bailar, hacer ritual, presentar una declaración al gobierno de los pendientes que tiene el Estado costarricense con las mujeres, marchar y acompañar también una marcha sindical que es por los derechos laborales, que también sabemos que afectan a las mujeres, en el sentido de que las mujeres todavía no ganamos igual salario que los hombres por igual trabajo. La danza, somos mujeres del maíz, con las reivindicaciones pendientes en el Estado, porque nosotras cada vez más como feministas hemos asumido que tenemos que danzar nuestras transgresiones, tenemos que bailar, hemos bailado siempre y tenemos que sacar eso a la calle, pero además que nuestros derechos no están descontextualizados, que nuestros derechos se concretan o se dejan de concretar en un contexto de políticas globalizadas del neoliberalismo, de la globalización corporativa, y en Costa Rica en particular vamos a hacer una danza y un ritual, Mujeres del Maíz, porque la amenaza de que entre el maíz transgénico contaminado contra la semilla ancestral nuestra es una amenaza contra la vida de las mujeres, sus comunidades y nuestro pueblo, porque vendría no solo a destruir nuestra salud en nuestros cuerpos, sino toda la estructura de producción que nos queda, ahí sería devastada por una política de contaminar nuestro maíz, contaminar nuestra forma de producción y nuestra forma de comercio, por un comercio justo. Que todas unidas formamos la mitad del mundo y la mitad del cielo. Nosotras vamos a hacerlo alrededor del tema del maíz, que tiene muchas implicaciones, no solo culturales y tradicionales, sino en cuanto a el papel y el lugar de la mujer y sus derechos como parte indispensable de esta cultura del cultivo, de la soberanía alimentaria, de la independencia y la emancipación. O sea, volver otra vez a saber qué es lo que comemos, qué es lo que cultivamos. O sea, todo eso está en el centro y lo traemos en las voces de las mujeres que en la zona de Guanacaste acompañaron la caminata. Este año, igual que en el pasado, exigimos al gobierno, a los medios de comunicación y a la sociedad en general el respeto a nuestros derechos laborales. El respeto a nuestro derecho a la vida y a vivir libre de violencia. Nos pronunciamos y estamos en resistencia frente a las consecuencias que este sistema económico depredador está provocando en la vida de las mujeres y contra el sostenimiento de la vida en el planeta. El respeto a nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos. El respeto al derecho a la tierra y a la defensa de nuestras semillas. Por mí, por nosotras y por otras. Mujeres. Mujeres, alcémonos, alcémonos, para que comprendan que no es una sola, que todas unidas formamos la mitad del mundo y la mitad del cielo. Todas unidas formamos la mitad del mundo y la mitad del cielo. Que estamos dispuestas a levantar muros contra la violencia. Y hacer nuevas reglas para que nuestros hijos hombres rompan la cadena ancestral de golpear y golpear. Rompan la cadena ancestral de golpear y golpear. Que no aprendan a matar. Que no aprendan a matar la ternura. Que no aprendan a matar la dignidad de nuestras hijas, nietas y bisnietas. Alcémonos. Alcémonos. Porque estamos dispuestos a levantar muros contra la violencia y hacer nuevas reglas para que nuestros hijos hombres rompan la cadena ancestral de golpear y golpear. Rompan la cadena ancestral de golpear y golpear. Que no aprendan a matar la ternura. Que no aprendan a matar la dignidad de nuestras hijas, nietas y bisnietas. ¡Por la mujeres! ¡Las mujeres! ¡Mujeres! ¡Nuestro derecho a la tierra! ¡Alcémonos! ¡Exigimos nuestro derecho a la tierra! Porque todas unidas formamos la mitad del mundo y la mitad del cielo. Porque todas unidas formamos la mitad del mundo y la mitad del cielo. Alcémonos. Alcémonos. Porque todas unidas formamos la mitad del mundo y la mitad del cielo. La mitad del mundo y la mitad del cielo.